Hola, ¿qué tal amigos míos? Mucho gusto, aquí les saluda nuevamente Edgar. Pues el día de hoy vamos a ver lo que es un poco sobre lo que son los botones que son checkbox y los option button. También vamos a ver qué es un FRAM. El FRAM, pues como verán, en Visual Basic nos sirve lo que es como un contenedor para demás controles. Por ejemplo, que si nosotros deseamos ubicar un nuevo control o un grupo de controles, entonces este FRAM nos va a servir como un contenedor. Que a la hora de que nosotros ingresamos un FRAM y ingresamos controles ahí, entonces a la hora de menear el FRAM se va a menear agrupadamente con los controles que hemos ingresado en lo que es nuestro FRAM. Bueno, como verán, ya vimos el AVE, el Textbox, el Command Button. Ahorita pues vamos a ver lo que es este FRAM. Entonces el FRAM lo ponemos acá, y por ejemplo, que si nosotros queremos poner dos botones acá, entonces acá estos botones van a tomar lo que es prácticamente como queriendo decir que es un grupo de dividido a los otros. Vamos a colocar otro FRAM por acá y vamos a poner esto Option y este checkbox. Muy bien, va. Entonces a la hora que nosotros vamos a menear nuestro FRAM, se va a menear junto con lo que es nuestro Command Button, ¿sí? De igual manera, acá se van a menear, ¿sí? Y si nosotros venimos y colocamos este FRAM acá, entonces a la vez, como verán, ya sabe por dividido cuál es su jerarquía. Bueno, esto sería sobre los FRAM, y vamos a pasar sobre lo que es los COP. Vamos a borrar mientras este FRAM. Como verán, miren, acá yo una vez borro el FRAM y se me borran de una vez los se me borra de una vez las propiedades y los controles que tengo ingresado acá. Entonces aquí están las dos diferencias. Option. El Option, pues, esta es la opción que le permite tener varias opciones de los cuales seleccionar el usuario. Por ejemplo, que el usuario que desee, nosotros le vamos a poner acá, le podemos poner, por ejemplo, palabra o letra. Ponemos otro acá que diga letra. Entonces aquí a la vez solo tiene una opción lo que es el usuario de elegir ya sea palabra o una letra. Ahora el checkbox pues nos sirve para prácticamente su propio nombre lo dice, caja de chequeo. Este permite tener opciones sobre las que el usuario confirma o niega, ¿verdad? Por ejemplo, que si nosotros tenemos dos checkbox acá y por ejemplo uno por ejemplo, que vamos a poner que él escriba uno que es cierto, verdadero o ya sea falso. Entonces venimos y él ya puede elegir de ya sea dos de esas tres, si se puede las tres o ya sea solo una. Las propiedades más usuales de lo que son estos botones, pues en el frame, prácticamente solo es lo que es caption y el nombre. Podemos utilizar el index. Aparte de eso, lo que podemos hacer es también en lo que es la diferencia de un checkbox con un option, sería de que el option, por ejemplo, solo da una opción. Por ejemplo, acá puedo elegir entre palabra o ya sea letra, solo entre esas dos. Como verán, le doy un clic y no puede aparecer marcada esta. Cambio un checkbox, como verán acá, puedo seleccionar lo que son estas tres opciones. ¿Sí? Sus propiedades más usuales son el caption, el nombre, el index. Y como verán, pues esto ya hablamos ya la vez pasada sobre el index. También lo que es el valor, que digamos que el value, que si queremos que aparezca ya chequeado.
esta palabra de Option que, por ejemplo, que si queremos chequear ya nuestra, que aparezca ya chequeada lo que es esta palabra o ya sea esta. Entonces vamos y le ponemos en falso o verdadero. O si queremos que no aparezca seleccionada, entonces pues lo dejamos acá. Entonces esto sería de esta, de lo que es el option, el checkbox también lo que es el value, el valor, lo que es la propiedad value también es lo que más se utiliza, el tab index y lo que es también el index. El donde dice un check quiere decir que no, que aparezca sin chequear. Si le seleccionamos check, queremos que aparezca esa es, esta, o sea, lo que es este control ya chequeado. Y si le damos aquí donde dice Create, quiere decir que podemos nosotros queremos que aparezca ya esta opción chequeada, aparte de eso, y no se podrá modificar, o sea que no la podemos deseleccionar. Simplemente que quede ya chequeada por. Entonces no podemos modificar mucho lo que es esta propiedad. Bueno, esto sería todo sobre lo que son estas propiedades. En lo que es el próximo video vamos a ver de cómo utilizar esta propiedad. Entonces nos vemos hasta la próxima. Chao.